Amaya Mercedes. Amaya nos presentará la experiencia TICS-ON. Ticateón. Ticateón. Ah, me han puesto TICS-ON. No pasa nada. Va. Bueno, kaixo, arratsaldeon. Eskerrik asko hemen egoteko aukera emateagatik. Eta, bueno, esan behar dizuet, guk prestatuta geneukan euskeraz egiteko azalpena, baina ez dakit, hemen badirudi erderaz bakarrik hitz egiten duen jendea dagoela, orduan, ba, respetuagatik edo, ba, aurkezpena euskeraz egongo da, baina ba, azalpena emango dut erderaz, bale? O sea, improvisación pura y dura. Buenas tardes. Bueno, soy Amaya, soy profesora de educación especial, aunque no he trabajado en ese campo, porque me fui especializando en el tema de las TIC, que se ha convertido un poco en mi pasión. Y bueno, pues vengo a presentaros un proyecto que he venido con mis compis aquí. Y bueno, está en euskera la presentación, pero os lo cuento en castellano. Como tenemos muy poquito tiempo, bueno, yo quiero ser muy, muy breve y ir a lo que realmente es importante, que son los cinco pilares de nuestro proyecto, ¿vale? Por una parte tenemos la educación, la competencia digital, las TIC, la formación y la pedagogía. Y os voy a ir explicando uno por uno, pues más o menos, cuál es nuestra visión dentro del proyecto de estos pilares. Empezamos con la educación. Y bueno, para nosotras la educación lo es todo, porque es la base de muchísimas cosas en esta vida y tenemos que tener una buena base, una buena formación, tanto los profesores como los alumnos, pero sobre todo los profesores, para educar a la gente del futuro, ¿no? A los ciudadanos del futuro. Entonces, nos fijamos en dos cosas principalmente. Por un lado, el objetivo de los alumnos y alumnas, que es responder o aprender a ser capaces de responder, a ver si lo digo bien, aprender a responder a las necesidades del futuro, porque bueno, ya se ha comentado que los alumnos y alumnas tendrán trabajos, tendrán que tener competencias que aún no se han definido, porque serán trabajos que no los conocemos todavía. Entonces, los profesores tenemos un gran reto, porque tenemos que ser capaces de desarrollar competencias en los alumnos y alumnas para ser capaces de formarlos para el futuro. Entonces, nos parecen que son dos objetivos muy, muy grandes y muy, muy importantes para la sociedad que nos viene, ¿no? Dentro de la formación también, por supuesto, que es un tema que se está trabajando, que se está tratando hoy mucho, son las competencias. Vale, las competencias, bueno, yo no os voy a explicar nada porque no soy experta en ello y ya se ha hablado bastante. Nos parece, en nuestro proyecto, las competencias son vitales porque entendemos que el sistema educativo no se debe basar en contenidos, sino en competencias. Al fin y al cabo, los contenidos están a un clic hoy en día y, bueno, no es que no sirvan de nada, ¿vale? Pero bueno, tenemos que ser capaces de buscar esa información, de esos, manejar esos contenidos, criterios, pero bueno, sobre todo desarrollar esas competencias. Y dentro de esas competencias, para nosotras la que más nos llama la atención, la que es un poco nuestra pasión, la que más nos gusta también, es la competencia digital. ¿Y cómo entendemos nosotras la competencia digital? Pues sí, está ligada con las TIC, pero más que nada en un uso práctico, ¿vale? O sea, el objetivo no es lo digital, el objetivo es siempre educativo y lo digital es un paso, o sea, es algo transversal, con lo que podemos conseguir muchas otras cosas. Entonces, nosotras les damos importancia a las TIC, pero en ese sentido, como una herramienta para conseguir otras cosas, no como la herramienta en sí, ¿vale? Las TIC. Aquí, bueno, quiero hacer una pequeña crítica, pero siempre constructiva, ¿vale? No es ningún reproche, pero bueno, creo que a nivel educativo las TIC se han quedado muchas veces en un nivel instrumental, en un nivel de wow, qué herramienta más potente, y me quedo con el objetivo de trabajar esa herramienta, cuando realmente el objetivo siempre, siempre tiene que ser pedagógico, ¿no? Entonces, nosotras con este proyecto, y este sí que es un objetivo muy importante para nosotras, es dar un paso más allá en esa formación que es necesaria, ¿no? Y no reducirla a un nivel instrumental de saber utilizar una herramienta, sino de sacarle provecho para realmente lo que es importante, pues desarrollar otro tipo de competencias. Entonces, en esa formación, que para nosotros es vital, para el profesorado, creemos que hay una necesidad muy grande,
nosotros entendemos que tenemos que mirar qué necesidades, porque nosotros a priori podemos decir que los colegios, que los profesores, que los alumnos necesitan muchas cosas, pero nosotras entendemos que hay que ir a los colegios, hay que escuchar qué es lo que necesitan, porque están, son los, las personas que están en el aula lo que, los que mejor pueden valorar qué formación necesitan en este campo, porque desde fuera todo es muy fácil, pero dentro, en las tripas, pues es donde se ven las cosas. Entonces, Nosotras queremos conocer esa realidad, pero siempre desde un punto de vista pedagógico, que es lo que nos importa, ¿no? Al final, el alma de nuestro proyecto es pedagógica, y lo que queremos es, creemos que las TIC son unas aliadas de la calidad educativa, pero siempre con fines pedagógicos. Me repito mucho, pero es como un mantra. O sea, es lo que nosotras creemos, ¿vale? Entonces, lo que queremos es ir más allá de esa formación instrumental y ofrecer formación al profesorado. Y ese es nuestro proyecto. Más o menos, bueno, aquí hay unas pocas cosas que reflejan nuestro proyecto, que son, sí, las cinco claves que he comentado, pero hay muchísimas más, pues comunicación, información, pues las competencias, como no. Ofrecer asesoramiento, pues un poco la cercanía, el modelo TEPAC, el PLE, bueno, hay muchísimas cosas que no se pueden resumir en 10 minutos, pero creo que he conseguido un poco haceros ver cuál es el alma de nuestro proyecto. Y somos ICATEON, esas somos nosotras, somos tres personas. Somos aquí las que están con el móvil, Isaro Arbizu, Josune Aranguren y yo misma. Y bueno, pues todavía estamos empezando, es verdad. Bueno, a mí me hizo mucha ilusión que aceptarais nuestro paper porque, bueno, estamos empezando, tenemos mucha ilusión y para nosotros esto es un impulso muy grande en lo que yo quiero que se refleje, pues las ganas que tenemos de acompañar un poco a los docentes, al mundo educativo, en hacer cosas que realmente sean válidas para el futuro, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos para eso? Bueno, ¿qué es lo que ofrecemos? Básicamente, dicho así, muy fácilmente, es formación en TICs, ¿vale? Pero sí que queremos ser una asesoría educativa, ¿vale? Y sí que tenemos pensado en nuestra cabeza, como siempre organizamos la cabeza muy bien, pues bloques de contenidos, bloques de habilidades, bloques de cursos. Pero lo que queremos realmente es ir a los colegios, conocer las realidades, las necesidades. Me parece que, bueno, es una idea que nos ha rondado, pero el test de autodiagnóstico de ICANOS pues igual nos puede ofrecer alguna que otra herramienta para hacer un diagnóstico en las escuelas. Ya hablaremos de este tema más. Y bueno, eso es lo que ofrecemos. Estamos empezando, como os he dicho, la web, si buscáis ICATEON, pues veréis como la web está todavía en marcha y eso, pues tenemos un email, tenemos Twitter, estamos en las redes sociales y nada, pues yo nada más que daros las gracias por ofrecernos estos 10 minutitos, creo que he cumplido, para dejarle tiempo a mi compañero y nada, pues es que ricasco. Mila esker, amaia.